programa de los hospitales de campaña, los hospitales de emergencia, está diseñando la Facultad de Arquitectura y Arte de la Universidad Nacional Pedro Enríquez y Peña. Es parte del compromiso que nuestra universidad ha asumido con la Comisión Presidencial para el tema de la pandemia. Nosotros hemos sido comisionados como universidad a dar forma a un comité de innovación y tecnología cuyo principal o primer producto es el tema del diseño de unidades de salud móviles. En el caso de los trabajos que estamos haciendo, hemos partido de un concepto que no es nuevo, es un concepto que se ha usado en otros países con el tema de la emergencia. Y es el uso de contenedores reciclados para convertirlos en unidades funcionales de salud que puedan ser transportadas a cualquier parte del país rápidamente para cubrir las necesidades de salud de la población en casos como el que estamos pasando en estos momentos. El grupo de estudiantes, profesores y egresados de la universidad que está dándole forma a esta propuesta tiene diferentes escalas de proyectos, desde la unidad básica, que puede tener 12 camas mínimo, hasta el tema de un hospital completo que pueda hacerse con estas unidades y que dé un servicio de 80 camas. El COVID-19 es un virus que se transmite por contacto. Por tal razón, la higiene juega un papel fundamental ante la disminución del contagio o propagación del mismo. El virus presenta en la superficie proteína y una capa lipídica, que no se elimina solamente con agua. Necesita para esto el uso de los tensioactivos, que encontramos en los jabones de uso diario, ya sean líquidos o sólidos. Todos los jabones, combinado con un correcto lavado de manos, es una de las medidas más seguras que podemos implementar siempre que tengamos acceso al agua y al jabón. Otros productos que nos ayudan son los geles de mano, ya sean de alcohol etílico o isopropílico, efectivos solo a una concentración de más de 70%. Estos productos son inflamables, no son para uso diario ni continuo y nunca sustituirán un correcto lavado de manos con agua y jabón. Además de que abusar de este tipo de productos puede causar dermatitis química en la piel. En cuanto a la limpieza de la superficie e higiene del hogar, no recomendamos utilizar mezcla de productos de higiene de tipo convencional, desinfectantes, vinagre, cloros y detergentes, ya que estos reaccionan químicamente, dando lugar a otros componentes que van desde agentes corrosivos hasta gases tóxicos, poniendo en riesgo la salud de todas las personas dentro del hogar. En este sentido, los organismos internacionales recomiendan para la limpieza de superficies preparar una solución con 20 ml de cloro en un litro de agua, partiendo de una solución de hipoclorito de sodio o cloro común al 5%. Esperamos que estas recomendaciones les sirvan de ayuda.
Recuerde mantener el aislamiento social. Quédate en casa. Me dirijo hacia ti en tiempo del coronavirus para darte información importante relacionada a tus ojos. Es importante recordar que las personas que están enfermas del coronavirus pueden empezar a contagiar a otras personas aún antes de desarrollar síntomas. Estas personas, al hablar, al toser o al estornudar, van a emitir micropartículas de saliva que van a tener el virus presente en ellas. Cuando entras en contacto con el ojo, van a irritar y a producir una inflamación en la membrana transparente que recubre la parte blanca del ojo que llamamos conjuntiva, y entonces se produciría una conjuntivitis. Es importante que una persona que tenga conjuntivitis se ponga en contacto con su oftalmólogo para saber los pasos a seguir.
programa de los hospitales de campaña, los hospitales de emergencia, está diseñando la Facultad de Arquitectura y Arte de la Universidad Nacional Pedro Enrique de Peña. Es parte del compromiso que nuestra universidad ha asumido con la Comisión Presidencial para el tema de la pandemia. Nosotros hemos sido comisionados como universidad a dar forma a un comité de innovación y tecnología cuyo principal o primer producto es el tema de el diseño de unidades de salud móviles. En el caso de los trabajos que estamos haciendo, hemos partido de un concepto que no es nuevo, es un concepto que se ha usado en otros países con el tema de la emergencia. Y es el uso de contenedores reciclados para convertirlos en unidades funcionales de salud que puedan ser transportadas a cualquier parte del país rápidamente para cubrir las necesidades de salud de la población en casos como el que estamos pasando en estos momentos. El grupo de estudiantes, profesores y egresados de la universidad que está dándole forma a esta propuesta tiene diferentes escalas de proyectos, desde la unidad básica que puede tener 12 camas mínimo hasta el tema de un hospital completo que pueda hacerse con estas unidades y que dé un servicio de 80 camas. Yeah!
programa de los hospitales de campaña, los hospitales de emergencia, está diseñando la Facultad de Arquitectura y Arte de la Universidad Nacional Pedro Enrique de Peña. Es parte del compromiso que nuestra universidad ha asumido con la Comisión Presidencial para el tema de la pandemia. Nosotros hemos sido comisionados como universidad a dar forma a un comité de innovación y tecnología cuyo principal o primer producto es el tema del diseño de unidades de salud móviles. En el caso de los trabajos que estamos haciendo, hemos partido de un concepto que no es nuevo, es un concepto que se ha usado en otros países con el tema de la emergencia. Y es el uso de contenedores reciclados para convertirlos en unidades funcionales de salud que puedan ser transportadas a cualquier parte del país rápidamente para cubrir las necesidades de salud. Empezar con un panel que lleva como título el COVID-19 y su impacto en la industria de la construcción. Se va a desarrollar de la siguiente manera: los panelistas van a tomar un turno cada uno, luego vendrán preguntas y respuestas, y esas preguntas y respuestas se harán por escrito, por YouTube y por esta misma plataforma, y se las pasarán. A los paneles. De esa forma vamos a avanzar. Quisiera primero presentarles a nuestros panelistas, el ingeniero Carlos Troncoso, empresario de la construcción dominicano y decano de la Facultad de Ciencias y Tecnologías de la UNFU, Jorge Montalvo, representando a Coprovi, Michelle Elaje, de la Cámara Dominicana de la Construcción, Guillermo Alba Sánchez, del sector de asfalto, Osvaldo Oyer, del sector del concreto. Para todos ellos, bienvenidos de nuevo, y quisiera pasarle la palabra para la apertura de este evento al ingeniero Carlos Troncoso. Bueno, muchas gracias. Bienvenidos todos. Este webinar de hoy es parte de las mesas de reflexión que la Universidad Nacional Pedro Enrique Ureña ha elaborado con motivo de la pandemia que estamos sufriendo. Ya la Facultad de Arquitectura y la Facultad de Ciencias Económicas y también la Facultad de Derecho están realizando paneles cada uno en sus áreas. Hoy tenemos la grata compañía de representantes del sector construcción. Para mí, estas personas son los líderes en cada una de sus asociaciones y creo que este panel va a contar con muy buenas intervenciones hoy. El sector construcción representa aproximadamente un 10% del Producto Interno Bruto de la República Dominicana. Esos son más o menos unos 8.500 millones de dólares. Evidentemente hemos sido muy afectados por el virus y hasta el día de hoy el sector construcción junto con el sector ferretero y el sector del cemento y el concreto está completamente paralizado. En una iniciativa por parte de instituciones como Cadocon, Acoprovi, Adocem, la Asociación de Ferreteros y otras que no me vienen ahora a la cabeza, se elaboró una propuesta para la reapertura del sector construcción. Es una propuesta que tiene 72 páginas y en esta propuesta se establecen unos criterios y unos protocolos para la seguridad de los empleados y la seguridad en general de la población nacional. Según voy a tratar de compartir mi pantalla para ver algo que es muy interesante. A ver si se ve. ¿Se ve esta pantalla? ¿Se ve?
Afirmativo. Ok. En esta gráfica que fue elaborada en una universidad de los Estados Unidos para diferentes países, hay una predicción de cuáles son las fechas cuando el virus va a llegar a un punto donde sea dominable. Y para nosotros esa predicción está más o menos cerca de la primera quincena, entre la primera quincena de mayo y el final del mes de mayo. El Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo tiene una propuesta para la reactivación económica de 5 fases. Dentro de la primera fase está el sector construcción y ferretero. Cuando digo sector construcción y ligo el ferretero, también por omisión tengo que ligar también el sector cemento y concreto. No podemos interactuar solamente nosotros, sino que dependemos cada uno del otro, evidentemente. Mi preocupación en este asunto es que si ponemos solamente la fecha y no se crea una logística, que a mi entender deberíamos irla trabajando desde ahora, vamos a tener muchos problemas para poder reiniciar el sector. Porque los planes, si no están en participación todos los sectores involucrados, va a ser muy difícil que empecemos exactamente a finales de mayo. Por ejemplo, la movilidad del personal depende mucho también de los salvoconductos o permisos que se otorguen para que el personal pueda moverse en horas que podrían ser a lo mejor no las mismas que están establecidas en la cuarentena que tenemos actualmente. Ese es uno de los problemas que, a mi entender, debemos tomar en cuenta, ¿verdad? Hay una logística también de entrenamiento del personal y una logística también para determinar cuáles empresas constructoras están cumpliendo con el protocolo que se está proponiendo. Debemos ir pensando todas esas cosas porque, en realidad, para nosotros poder efectivamente decir que el sector construcción va a ser reabierto, tenemos que sortear muchas, muchas cosas que todavía no han sido discutidas. Y en experiencia de otros sectores que han podido mantenerse trabajando, ha sido muy, muy difícil la logística del transporte, sobre todo cuando se pasa de la noche. Por ejemplo, si tenemos un vaciado y el vaciado se pasa de hora, ¿qué va a pasar? Hay una serie de problemas. También tenemos que tener en cuenta, y estoy esbozando rápidamente problemas que van a ir surgiendo. La permisología, por ejemplo, debemos pensar en eso. Si las instituciones están trabajando a una capacidad reducida y evidentemente los permisos e inspecciones van a sufrir un retraso que evidentemente nos va a afectar a nosotros como sector construcción. También tenemos que pensar en que hay ciertos materiales de importación que no van a poder llegar con la celeridad que usualmente llegan, porque hasta donde yo sé, el puerto de Shanghai está completamente copado y muchos productos que vienen de China se le está dando preferencia evidentemente a los productos que tienen que ver con protección y salud. Entonces, algunos materiales de construcción no van a ser tan fáciles de conseguir. Al principio debemos evidentemente darle una preferencia a los productos locales, pero todos sabemos que hay muchos productos que son de importación. Otra cosa que me preocupa, y por eso espero que los panelistas más o menos me puedan aclarar, ¿cómo vamos a garantizar que las empresas constructoras están cumpliendo con los protocolos que se están proponiendo en ese documento de 72 páginas? ¿Quién va a velar porque ese cumplimiento sea estricto? Porque no podemos dejar, a mi entender, solamente al criterio o a la buena fe del propietario de una empresa constructora a que se cumpla. Tiene que haber un mínimo de certificación o de supervisión. No sé qué
institución o asociación le correspondería ese rol, pero me gustaría que dentro de este panel se pueda aclarar eso. A lo mejor mi posición está haciendo más preguntas que lo que nosotros quisiéramos proponer. Pero entiendo también que la función de la universidad, no solamente la de nosotros, sino todas las instituciones de educación superior, pueden aportar algo dentro de lo que es la inducción y el entrenamiento al personal que tiene que tomar una serie de capacitaciones para que sepa cómo se debe manejar dentro del área, no solamente el área de construcción, sino también cómo debe protegerse durante el transporte a la construcción y cómo debe protegerse en su casa. Eso va a requerir mucha capacitación, y nosotros habíamos pensado que a lo mejor la universidad podía aportar algo ahí, no solamente nosotros, estoy diciendo, inclusive hasta el Infotep podría también ayudar algo en lo que es crear una serie de capacitaciones cortas, como hace OSHA, por ejemplo, que se capacita al empleado, se le emite un pequeño certificado que ha cumplido con un mínimo de adiestramiento en ese caso, y eso le garantiza al propietario de una construcción de que su personal va a tener el cuidado necesario para el cumplimiento. No me quiero pasar mucho en esta exposición porque el objetivo de esto es que los representantes del sector puedan tener el espacio para ellos emitir su juicio. Con esto termino mi ponencia. Gracias, Carlos. Para continuar con los trabajos de esta mañana, quisiera primero recordarles a todos que las preguntas podremos estar haciendo por escrito por este mismo medio. Y quisiera igualmente llamar a continuación al arquitecto Jorge Montalvo, quien representa en esta ocasión a la Asociación de Constructores y Promotores de Vivienda ACOPROVI. Jorge, bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Muchas gracias por la oportunidad de participar en este panel. Y muy orgulloso en mi calidad de egresado de la UNF en la carrera de arquitectura, pero aquí estamos tratando de aportar también en esta parte como promotor que soy y directivo de la Asociación de Dominicana de Constructores y Promotores de Vivienda. Se me escucha, ¿no? Sí, te escuchamos. Ah, ok. Sí. Yo quería hacer un poco, porque tenemos varios panelistas que inclusive aquí dentro del mismo panel, como usted indicaba al principio, hubo ese protocolo fue elaborado de consenso entre varias instituciones relacionadas al sector construcción. Y lo hicimos de esa manera porque entendíamos que teníamos que tener una respuesta como sector construcción y no particularmente como las asociaciones individuales. Y de esa manera fue que se le entregó al Estado, se le entregó a las autoridades un protocolo de inicio seguro para el sector construcción. Se tomaron en cuenta todas las normativas internacionales en ese sentido y llegamos a un consenso aquí localmente de lo que tenía que tener ese protocolo. Pero yo quiero, como usted decía, es muy importante y por eso ese protocolo ya fue entregado desde el pasado 16 de abril. Debemos haber sido uno de los sectores que entregó más temprano su protocolo de inicio. Y en ese sentido fuimos muy proactivos, viendo que era lo que había que hacer en el momento. Ciertamente la prioridad es el tema salud, pero sabíamos que hay un factor, el tema económico y la incidencia que podría traer esta crisis para nuestro país en el plano económico, pues nos motivó
lógicamente, a preparar, a trabajar unidos para sacar este documento y ponerlo a disposición de las autoridades lo antes posible para que hubiera la oportunidad de discutirlo. Y es lo que hemos estado esperando y es lo que queremos que suceda en los próximos días y no cuando ya digan cuál es esa fecha de apertura de actividades. O sea, va a ser muy importante que esto pueda ser socializado oportunamente, pues como usted decía, nosotros somos una tres patas de la mesa, pero hay una pata de la mesa muy importante que es la que tiene que ver con las instituciones del Estado, ya que el sector construcción funciona de acuerdo con esas autoridades que son las que nos dan los permisos, como son las alcaldías, el Ministerio de Obras Públicas, nos supervisan las obras. Y entonces todo eso tiene que estar operando y tiene que estar consciente de este protocolo de inicio. Entonces va a ser muy importante que esas mesas de trabajo se agilicen y se abran antes de que tengamos una fecha de inicio para que todos podamos socializar ese protocolo. Yo quiero, aprovechando la oportunidad, decir un poco, tocar algunos temas con una panorámica general de lo que es la situación del sector y de lo que se ha estado haciendo desde que inició esta crisis. Las diferentes asociaciones han tenido sus directivas en sesión permanente y han estado tratando de hacer los contactos pertinentes con las autoridades. Nosotros como sector construcción inmediatamente nos pusimos en comunicación con la Comisión de Alto Nivel para decirle cuáles eran las cosas que nos preocupaban con relación a la situación, y yo lo divido rápidamente en cuatro partes. Una de las partes es el tema laboral, el tema de nuestros obreros, su situación en una parálisis de trabajo, y sabiendo que las características del sector es un sector que vive del día a día, de lo que produce día por día. Entonces, esa fue de las primeras cosas que alertamos a las autoridades para que pudieran ir en auxilio de estos trabajadores del sector que han tenido muchas dificultades para poder acceder a los programas de asistencia del Estado. Se ha hecho muy difícil el tema de acceso, se ha hecho muy difícil el tema de la apertura de las puertas y eso ha traído muchas dificultades para los promotores que han tenido en muchos casos que ir en auxilio de sus trabajadores mientras persiste esta situación. Por otro lado, entonces estaban las medidas de carácter financiero. Y en ese sentido, ¿se escucha? Le veo que alguien... Sí. Ok. Y en ese sentido, nos alegra saber que han tomado unas medidas de darle mayor liquidez al sector, a la banca nacional, pero esas medidas deben traducirse en facilidades para, en este caso, los promotores, y que puedan flexibilizarse los préstamos que están corriendo para que podamos salvar los proyectos que están en ejecución, lo cual va a ser fundamental antes de empezar a pensar en nuevas construcciones y en nuevos proyectos que lógicamente deben venir y debe ser parte de un plan importante de estímulos para el sector que va a tener un protagonismo fundamental en el relanzamiento de la economía nacional por su capacidad de reacción rápida, que a diferencia de otros sectores como el turismo, que les va a tomar más tiempo y que dependen de factores externos. Entonces, en este sentido, va a ser muy importante tener un sector fuerte y que esté en capacidad de asumir la responsabilidad que le va a tocar cuando tengamos por delante el reto de reactivar la economía. Por otra parte, entonces, la tercera parte es lo que tiene que ver con lo que ya comenté del protocolo de inicio, que le voy a dar la oportunidad a otros colegas que abunden más en esa parte. Y en cuarto lugar, lo que decía, el tema de
la posibilidad de tener un paquete de estímulos importante que permita incentivar, no solamente por el lado del promotor, que tenga facilidades de acceso a crédito y que tenga facilidades de tasas bajas, que son fundamentales en este momento, sino también en el comprador. O sea, tenemos que dar la posibilidad de que el comprador de los productos esté ahí, tenga los incentivos adecuados. Y es por eso que va a ser muy importante tener un plan de estímulo y va a ser muy importante la creatividad de los promotores y de los constructores y de nuestros arquitectos para diseñar productos que puedan ser asequibles al mercado. Porque tenemos que llegar a precios asequibles y tenemos que poder atender una demanda que todavía no ha podido ser atendida, como es la vivienda social. Entonces, yo creo que dentro de un plan de estímulos es una oportunidad importante para relanzar el sector y para aprovechar todas estas leyes de alianza público-privada y poder relanzar al sector y convertirlo en una locomotora para el desarrollo de nuestro país. O sea que son muchas tareas, pero también la oportunidad está ahí y estará en las autoridades y en el sector construcción estar preparado para asumir estos retos. O sea que me parece que es una oportunidad de oro, me parece que debemos conseguir que en estas circunstancias finalmente podamos conseguir una buena ley de alquileres. Pues una buena ley de alquileres, yo entiendo que puede ser tan revolucionario para el sector como fue la ley de mercado hipotecario y fideicomiso. Pues permitiría que, al igual que en otros países, en el que la vivienda social muchas veces la canalizan fondos de inversión, pero esos fondos de inversión para invertir ahí tienen que tener asegurado que tengan un retorno, lógicamente, pero también que tengan una buena ley de alquileres que respalde eso. O sea que yo creo que tenemos un reto interesante y espero y sé que estaremos a la altura de las circunstancias. Y con eso concluyo mi participación y entiendo que hay varios colegas muy valiosos en este panel que nos pueden ampliar un poco cuáles son las ideas detrás de nuestro protocolo de inicio como sector construcción. Sí, muchas gracias, Jorge, por tu participación. Quisiéramos la participación ahora de Osvaldo Oller, del sector concreto. Estás ahí, Osvaldo, ¿no? Sí, aquí estás. Estoy. En Osvaldo. Perfecto. Bueno, muchas gracias por la invitación. Al igual es un honor compartir con este panel. Y bienvenidos todos. Yo voy a hablar un poco desde el lado micro, desde el nivel de la empresa, de lo que hemos venido haciendo, y llevarlo al macro, a nivel de sector nacional, internacional. ¿Qué hemos hecho a nivel de empresa? Antes de declarar este estado de emergencia, nosotros empezamos a planificar la posibilidad de un eventual paro, porque veníamos estudiando lo que sucedía en otros países. Y estábamos estudiando el punto de vista financiero hasta la empleomanía dentro de la empresa. A pesar de que en algún momento pensé que nuestro sector tal vez no lo paraban porque habían algunas situaciones en otros países que permitían laborar, veía que la mayoría de los países sí cesaban esas labores en la construcción. Entonces, al llegar a esta medida del gobierno dominicano de declaración de estado de emergencia, entramos un modo de sobrevivencia en la empresa y empezamos a tomar la medida adecuada dentro de nuestras empresas. Desde ese momento entramos en sesión permanente, evaluando todos los escenarios financieros, internos, etcétera, y procesando las medidas dispuestas por las autoridades, como lo que mencionaba Jorge del programa FASE, entre otros. Pusimos un mayor enfoque en el bienestar de nuestros colaboradores, asegurando su empleo, capacitándolos, buscando mejoramiento profesional con los cursos impartidos en la industria y también de salud que se han venido viendo a través de las últimas semanas. Estuvimos siempre hablando con nuestra cadena de suministro para conocer sus planes y decisiones tomadas en este periodo. Hablando con los suplidores, con los clientes, gestionando las cuentas por pagar y por cobrar, porque al final necesitábamos también ese dinero para mantener todo el mundo a flote. También teníamos conversaciones con los bancos comerciales, entendiendo las oportunidades de mejorar condiciones y o un acompañamiento dentro de este proceso. Y otro de los puntos que es uno de los más importantes es ver cómo nosotros digitalizamos nuestra empresa, nuestros procesos, nuestros procedimientos, en fin, para reducir el contacto de los colaboradores
en su interacción en el día a día del negocio, porque al final lo que queremos es tratar de mitigar el contagio mirando hacia adelante. Entonces, llevándolo a un plano de a nivel de industria, nosotros hemos mantenido una constante comunicación con nuestros colegas. Incluso Jorge y Carlos mencionaban el protocolo que hemos estado trabajando. Esto es un trabajo en consenso con el sector completo. Básicamente es una guía de salud y protección para, con mira hacia adelante, asegurar que reduzcamos los niveles de contagio y no entonces subir esa curva de contagios y poner entonces en riesgo la apertura que veníamos viendo en la economía y en el sector. También participamos en operativos con el Ministerio de Obras Públicas para la desinfección de espacios públicos con participación de constructores y hormigoneras en las ciudades más pobladas y también con miras a ir reduciendo eso. Y también empresas se han juntado para donar alimentos, pruebas de esta epidemia, equipos de protección, entre otros, porque al final lo que estábamos buscando es que se aplanara la curva y poder enfocarnos en reaperturar la economía y este sector. Entonces, mirando hacia adelante, lo que viene ahora es la necesidad de reactivar la economía, porque la salud financiera de las empresas, de la población, del Estado, todo está bien. Otra realidad es que el virus no desaparecerá en el corto plazo. Carlos enseñó una gráfica que posiblemente a finales de mayo, principios de junio, vemos que se reduce el contagio. Pero todo eso es un trabajo en proceso. Si algo pasa, puede extenderse a julio. Incluso esa gráfica se va actualizando en donde esa fuente, que es de la Universidad de Singapur, si no me equivoco, se puede ir viendo cómo se va viendo esa curva de cuándo pudiera terminar esta epidemia, por lo menos controlarse la epidemia. Entonces, así como le comentaba que veníamos estudiando el accionar de otros países, entiendo que el sector construcción es de los primeros que debe iniciar, porque según varias investigaciones que hemos visto que están publicadas, es el sector con menos riesgo de propagación. Pero esto solamente si respetamos los protocolos de protección e higiene que se han propuesto a nivel nacional e internacional. Y que esto mismo ha sido capturado en la guía que hemos desarrollado, elaborado y presentado al gobierno. El otro punto importante del sector construcción es que este es de los sectores que más aporta al PIB y tiene un derrame económico importante y multiplicador en nuestra economía dominicana. Entonces, como sector, entiendo que sucederían o deben suceder ciertas cosas, y la menciono a continuación. Lo primero es implementar estas medidas de protección, que sean efectivas, porque al final lo que necesitamos es mitigar el contagio. No hacemos nada si abren la economía, empezamos a trabajar y de repente viene otro brote, y empezamos otra vez a cerrar la economía y entonces tenemos un problema más grande hacia adelante. Otro punto que entiendo es que vendrá una ola de tecnificación e industrialización del sector. O sea, hemos venido trabajando como sector desde hace mucho de ir reduciendo, por ejemplo, la mezcla en obra y llevarlo a utilizar mortero, a utilizar concreto, entre otras cosas. Al final lo que estamos buscando es esa tecnificación e industrialización para ir reduciendo también los contactos en las diferentes obras. Entendemos que se tienen que implementar medidas sin contacto de personas. Como le mencionaba nuestra empresa, estamos digitalizando los documentos, se tendrá que ver transferencias electrónicas en vez de cheques, porque imagínense, un cheque arranca en una empresa con la contabilidad, con la firma, y de aquí a que se deposite son por lo menos 10 a 15 contactos que tiene ese documento. Entonces, en fin, eso es lo que está buscando hacer. Y también las firmas digitales, que como han visto, el Poder Judicial aprobó que se aceptan las firmas digitales. Esto es un buen paso dentro del sector económico porque ayuda también a reducir el contacto. Otro punto que entiendo que debe suceder, y es lo que se ha mencionado por Carlos y Jorge también, es digitalizar el tema de permisología, reducir los contactos, reducir los periodos de aprobación. Estamos buscando que se vaya dinamizando la economía y todo esto, aunque sí se ha trabajado en los últimos años, tenemos que seguir continuando y mejorando esos procesos. Y a la vez, algo muy importante es lo que llaman de la inspección de las obras. Hay que poner mucho énfasis en ese personal, en el traslado de ese personal y asegurar que lleguen a las obras para mantener los ritmos de trabajo que ya van a estar bastante reducidos. Y por último, otro de los puntos que Jorge tocó es el tema de la,
de los financiamientos. Hay que continuar el diálogo entre la banca comercial, el gobierno y el sector para continuar implementando estas medidas financieras. Y un buen ejemplo de cómo se hace esto es lo que se ha hecho para el fideicomiso, para los fideicomisos de vivienda bajo costo, que se han hecho para medidas para el adquiriente y medidas también para los constructores en base a los financiamientos. Entonces, al final lo que tenemos es que adaptarnos y reinventarnos. Tenemos un enorme peso en el sector, al ser de los primeros que entiendo que va a abrir, y tenemos que asegurar que se controlen los niveles de contagio para no afectar el sistema de salud y poner en riesgo la economía y la apertura de los próximos sectores. O sea, al final seremos conejillos de India para todo lo que viene hacia adelante. Entonces, si lo hacemos bien, permitimos que sectores puedan abrir y seríamos el ejemplo de cómo debemos hacer las cosas hacia adelante. Otro punto es cómo veo que será la apertura dentro del mismo sector construcción. Y lo veo del lado de las obras. De las primeras, obviamente, serán las obras del Estado. Y aquí quiero hacer un paréntesis, porque hace como 2 meses aprobaron la ley de alianza público-privado. Entiendo que esta ley será una herramienta muy importante, mirando hacia adelante, porque permitirá que se dinamice la economía, existan más obras y venga inversión pública, inversión privada dentro de esas obras públicas y pudiera dinamizar más rápido la economía. Asimismo, también con la obra del Estado, entiendo que las viviendas y obras comerciales empezarán al mismo tiempo. Y por último, lo que veo es que el turismo será de los últimos sectores en recuperarse, debido a que obviamente se necesita ese flujo de pasajeros, de visitantes y turistas que vienen aquí a República Dominicana. Yo estimo que la recuperación se estará haciendo entre 12 y 24 meses. He conversado con algunos expertos que pudieran llevarlo hasta 36 meses, pero esto es para recuperar el nivel que estamos llevando antes de esta crisis. O sea que tenemos que estar bien enfocados y trabajando conjunto para asegurar que esto se recupere más rápido y podamos dinamizar y continuar la economía. Un último punto que quiero mencionar en esta intervención, lo mencionaba Carlos al principio en su ponencia, y es que debemos de ver cómo el sector apoya más la economía dominicana, debido a que somos los primeros en reiniciar labores. Cuando me refiero a esto, es a las fuentes de suministro, que a pesar que algunos obviamente tienen que ser importados, no hay vuelta atrás en eso, pero tenemos que ver cómo más materiales y o servicios que utilicemos son de fuentes dominicanas, porque esto tendrá un derrame económico positivo y potenciará los empleos aquí en República Dominicana y la recuperación de nuestra economía de nuestro país. Entonces, con esto yo termino esta intervención y espero las preguntas y respuestas más adelante. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Osvaldo. Vamos a continuar y vamos a llamar ahora a que utilice sus micrófonos a Michelle Elash, presidente de la Cámara Dominicana de la Construcción. Bienvenido, Michelle. Muchas gracias, José Adolfo, y por cierto a Carlos, por igual, de mi alma mater, iniciativa de la Escuela de Ingeniería Civil. Definitivamente, este es un panel que nos acompañan muchos colegas y personas que cuando inició esta crisis, hace ya, vamos a tener casi los 40 días, nos dimos cuenta que esto no era una crisis particular de un sector o de otro. Esto se convertiría en una crisis nacional que viene de una crisis mundial de todos los países que afecta esta pandemia. Nuestro sector no se limita solamente al sector construcción, propiamente dicho, por sus asociaciones y su gremio en particular de constructores. Nuestro sector abarca todo lo que es la industria de la construcción y todo lo que gira alrededor de ese proceso.
que conlleva desde la fabricación del cemento, la fabricación del acero, la fabricación del hormigón, todos los materiales ferreteros y finalmente convertirlos en bien inmueble, que lo hacen los constructores, ingenieros, arquitectos, promotores, desarrolladores, etc. Viéndolo desde esa óptica, por eso desde el primer día, todos los aquí presentes en este panel y otros que no están, que conforman esas diferentes industrias y asociaciones, decidimos conformar el grupo de la industria de la construcción para unirnos en ese sentido y organizar en el corto plazo lo que debíamos hacer para ayudar a paliar a las autoridades esta pandemia que nos está afectando. Para eso, aunamos esfuerzos y preparamos una correspondencia donde se explica claramente la importancia de nuestro sector en la economía nacional, siendo durante los últimos 10 años uno de los sectores protagonistas en el PIB de nuestro país, promediando un 10, un 11%, junto con el sector turismo, manufactura, zona franca, etc. En ese sentido, sabíamos que no se podía volver a trabajar como lo hacíamos en tiempos anteriores. Teníamos que lograr el protocolo que podía garantizar a nuestra estructura de colaboradores poder permitir acceder, trabajar, evitando el contagio. Todos nuestros técnicos en nuestras diferentes asociaciones e industrias, pues se aunaron esfuerzos para poder crear lo que es ese protocolo al cual Carlos hacía mención. Es un protocolo que quiero aprovechar para responder un poco a las inquietudes que Carlos tenía en su introducción. Él mencionaba el tema de horarios a la hora de uno estar haciendo un vaciado. Él mencionaba la logística, tanto de entrada y de salida de los proyectos, las capacitaciones a nuestro personal, el tema de permisología y los materiales de importación, que algunos de ellos definitivamente no podemos obviarlos. Aunque yo entiendo que nosotros tenemos que tratar ahora de dar participación a nuestra industria local e importar lo menos posible. Todo eso, nosotros estamos a la espera de que las autoridades, una vez nosotros tuvimos ya nuestro primer encuentro, donde no solo participó el sector de la industria de la construcción, sino participaron todos los sectores económicos protagonistas de nuestra economía, junto a una comisión de ministros que nombró el presidente Danilo Medina con la intención de nosotros ser escuchados. En esa comisión, inmediatamente nosotros presentamos nuestra solicitud y nuestro protocolo para conocimiento de las autoridades y que definitivamente llegáramos con la tarea hecha a la hora de que se presentara la oportunidad de poder retomar los trabajos. Es importante señalar que el sector es el primero que está consciente que lo importante en estos momentos es preservar la salud de todo el dominicano, de nuestro país, de su gente. Sin embargo, queremos estar preparados para cuando las autoridades así lo determinen, poder iniciar las labores de manera parcial. A eso señalo, Carlos, que nuestro ritmo no podrá ser el mismo que hace unos meses. Tenemos que estar preparados a entender que vamos a ser un paciente recién salido de cuidados intensivos, el cual tiene que someterse a ciertos lineamientos y a ciertas prescripciones para poder iniciar sus labores.
De manera que ese ritmo lo irá determinando la forma correcta en que nuestro sector pueda ir adoptando ese protocolo para dar inicio a sus labores. Con esto no quiero decir que no se cometerán errores. Esto es una situación que es nueva para todos y que la intención de todo el gremio y, por qué no, de otros sectores por igual, es hacerlo de la mejor forma posible. E iremos haciendo un prueba y error dinámico en el proceso. Y yo le llamaría una continuación del aislamiento actual que tenemos, parcial, de una manera colaborativa entre todos para que podamos producir y tener valor agregado en el corto y mediano plazo. Es importante señalar que las autoridades están conscientes de esta situación y ellos son los que van a determinar el momento ideal de cuándo deben iniciarse los trabajos. Tan conscientes están que en la presentación o en la reunión que tuvimos existe una curva de balance entre lo ideal de la parte sanitaria y lo ideal de la parte económica. Es un híbrido entre ambas condicionadas, porque si bien es cierto que debemos preservar que la curva de contagio se aplane, no menos cierto, debemos evitar que la economía colapse. De manera que ellos están, entiendo, según la reunión y lo que escuchamos en esa reunión, están haciendo su tarea al respecto, porque no debemos descartar que muy probablemente, una vez se reinicien los trabajos, esa curva de contagio pudiera escalar, pero de manera controlada. Para eso, debemos tener la infraestructura sanitaria acorde con esos posibles aumentos. De manera que, para finalizar mi intervención, quiero decir que seguimos a la espera de poder socializar con las autoridades ese protocolo. Y para responder de manera puntual a Carlos, nuestros gremios tienen que ser motivadores a nuestras empresas constructoras, promotoras, de que cumplan con lo que está establecido en el protocolo, para que podamos ayudar a que nuestra economía se active y a que nuestra gente se mantenga sana y salva, con menos contagios posibles, que ayudemos y que seamos parte de la solución, y que podamos controlar el ritmo de contagio, si no decrece, que por lo menos nuestra actividad comercial no ayude a que aumente, y poco a poco ir recuperando ese ritmo que veníamos teniendo desde años anteriores, y entender que este va a ser un año de recuperación. Tenemos que estar conscientes de que este año será un año de recuperación y ya el año próximo tendremos la oportunidad de pensar en continuar un crecimiento. Para dar supervisión a todo el tema protocolar que se encuentra en nuestro compendio, aparte de nuestras asociaciones y de nuestro gremio y de nuestro accionar como empresarios responsables, entiendo que debemos también o deberemos auxiliarnos del Ministerio de Obras Públicas, posiblemente Medio Ambiente, posiblemente Ayuntamiento.
no sabemos cuáles van a ser las autoridades que van a darle seguimiento al cumplimiento de ese protocolo, pero entiendo que en esa reunión que estamos esperando para intercambiar y socializar ya los términos finales de inicio, entiendo que van a salir a flote todas esas inquietudes y se creará el mecanismo para poder dar respuesta de manera adecuada al cumplimiento de ese protocolo. Por igual también tendremos que tocar el tema de los horarios y el tema de todo lo que tiene que ver con el proceso que envuelve la construcción en general. Por último, quiero señalar que debemos entender que cuando usted tiene un paciente en cuidado intensivo, lo importante es salvarle la vida. En el caso nuestro, no es el sector de la industria de la construcción, es la economía en general, es nuestro país en general. Y cuando llegue el momento, las autoridades tienen que sentir confianza en todo nuestro sector de la economía nacional para poder inyectar los recursos que hagan falta para volver a dinamizar y que eso a su vez llegue a nuestros sectores más necesitados y por ende podamos de nuevo tener una cadena de valor agregada y agregar y recuperar el crecimiento que habíamos estado teniendo. No es un secreto para nadie la cantidad de empleos que genera nuestro sector, más de 400,000 empleos directos, los cuales podemos multiplicar por dos o tres, porque son 400,000 familias, sin hablar del factor multiplicador que representa nuestra industria. Y más aún, estando el turismo, que es uno de los jugadores protagonistas de este equipo, que en estos momentos necesita la ayuda de otros sectores que podemos salir en auxilio de él, pues es la mejor oportunidad para nosotros demostrar que en tiempos de crisis, como buenos dominicanos, también podemos salir a camino. Bien, muchísimas gracias, Michelle. Para finalizar con los panelistas, quisiéramos presentarles a Guillermo Alba, quien representa en esta ocasión al sector del asfalto y de materiales de construcción. Guillermo, bienvenido. Muchas gracias, José Adolfo. Me tocó de último, pero como quiera es un placer compartir con todos ustedes y la verdad que agradecer a la UNFU la invitación, tomando en cuenta que mi padre, Alfredo Alba Sánchez, fue profesor de carreteras en la UNFU y probablemente varios de los panelistas que están aquí, varios de los que están viendo esta presentación fueron alumnos y a yo, muchos de ellos bueno, los... dime, Carlos. Yo fui alumno de tu papá. Sí, y a muchos de ustedes lo vi pasar por mi casa en aquella época. Pero nada, entrando en materia, yo creo que se ha dicho todo, o se ha dicho bastante, por lo cual yo quiero entrar en materia. La parte que me compete a mí dentro de esta presentación, nosotros representamos a dos asociaciones, a la Asociación de Productores, la Asociación Nacional de Productores de Asfalto, AMPRAS y ANCOSI, la Asociación Nacional de Contratistas de Obras Civiles. Ambas asociaciones conglomeran una gran parte de lo que son los contratistas de obras públicas dentro del país. Grandes empresas, medianas empresas, pequeñas empresas están dentro de nuestra asociación. Entonces yo me voy a tratar de enmarcar en lo que respecta a ellas. Más del 90%, por no decir más del 95% de las obras relacionadas a las obras públicas están paralizadas. Solamente aquellas obras que están relacionadas al sector salud, como hospitales, clínicas y algunos centros que se han establecido como centros de aislamiento para aquellas personas afectadas con el coronavirus, pero que no necesitan la parte de asistencia hospitalaria, pues entonces muchos de ellos han sido llevados a estos centros de aislamiento.
Pero estas empresas que están trabajando, que probablemente representan el 8 o 5% de lo que es el sector, están trabajando a media capacidad porque simplemente se están limitando a trabajos específicos. Hay una gráfica que yo quiero mostrar, déjenme ver si no me traiciona la... Si no me traiciona, déjame ver, creo que estamos aquí, exacto. No sé si se está... Bueno, aquí está cargando. ¿La están viendo la pantalla ahí de...? Sí, no sé, se ve. Afirmativo. Ok, principalmente son estas gráficas. Y como le digo, me estoy limitando a lo que es el sector de obras públicas. No del ministerio, sino de todas las obras públicas que competen al gobierno. En una investigación que realizamos en DIGEPRES, en lo que es la Dirección General de Presupuestos y lo que es la ejecución presupuestaria de los últimos años, podemos ver ahí que desde el 2016 los valores que se han ejecutado dentro del primer cuatrimestre del país. Dentro del primer cuatrimestre estamos hablando de entre enero y abril. Tanto en 2016, que era un año electoral, fueron unos 20.336 millones de pesos que se invirtieron dentro de la ejecución presupuestaria. Ya entrando en los próximos años, 17, 18 y 19, estaban entre 16 y 14 mil millones de pesos lo que era la inversión pública. El 2020, que es el año que nos compete, hasta ahora registrado en DIGEPRES, en lo que es ejecución presupuestaria, existen unos 15.068 millones de pesos, lo cual implica que se ha mantenido durante este primer cuatrimestre muy parecido a lo que era el año anterior, aunque con una diferencia de casi un 25% si comparamos el año electoral 2016 con el año electoral 2020. Entonces, esto quiere decir que ya de por sí, como vemos ahí, el sector de construcción pública estaba viendo una reducción sustancial en lo que era la inversión del Estado en estas obras. Ahora bien, cuando hablamos, incluimos ahí el mes de abril, tenemos que estar claros que lo que es la ejecución presupuestaria del mes de abril probablemente son de cubicaciones ejecutadas dentro del mes de febrero y marzo, que han sido pagadas entre marzo y abril. Por lo tanto, no refleja para nada lo que es la realidad de lo que es el coronavirus. Si vemos esta otra gráfica, vamos a ponerla por aquí, ponerla de... Escúchame, que ya me traicionó el asunto este. Vamos a ponerlo por aquí, esta gráfica. Ok, esta gráfica representa lo que es las proyecciones que estamos haciendo con relación al 2019, que era un año que, vuelvo y repito, muy similar en lo que fue la ejecución presupuestaria del primer cuatrimestre. Entonces aquí estamos representando lo que es el segundo cuatrimestre, mayo, agosto, y el último cuatrimestre, septiembre, diciembre. Si podemos ver, es bueno separar estos cuatrimestres, porque si ponemos exactamente en el medio, está lo que es las elecciones, que es algo que hasta ahora ninguno de los panelistas hemos estado viendo, de que las elecciones son ahora entre junio y julio, y entonces existirá un cambio de gobierno obligatorio, no importa del partido que sea, si es del partido del gobierno actual como del partido de algún partido de oposición. Entonces, en ese sentido, va a haber un cambio de gobierno y es bueno separar ambos cuatrimestres. En el segundo cuatrimestre, 2019, la ejecución presupuestaria fue de 16.124 millones de pesos. Si vemos lo que es una visión pesimista, que estimamos en un 40% de lo que fue esa inversión del año pasado, y tomando en cuenta que los presupuestos de ambos años son muy similares, pudiéramos estar viendo de que estaría reduciéndose la inversión pública en el sector de obras públicas 10 mil millones de pesos. Estamos hablando que apenas la inversión sería de unos 6.450. Si lo vemos de una manera de que el sector construcción
solamente podrá invertir 9.674 en obras públicas por parte del Estado, pues entonces estaríamos hablando casi de cerca de 7 mil millones de pesos que se vería reducida la construcción de obras públicas. Y en el caso más optimista, asumiendo que podamos obtener financiamientos externos, que el gobierno pueda volver a recuperar lo que era el tren de construcción pública, pudiéramos llegar tal vez de manera optimista a un 80%, que son unos 12.900 millones de pesos. Estamos hablando de una reducción de cerca de unos 3.000 y pico de millones de pesos. Si lo vemos al último cuatrimestre del año y que refleja un poco lo que pudiera ser el cambio de gobierno, en el cual de por sí hay unos meses que se pierden en lo que es la adaptación de la nueva estructura gubernamental, pues entonces baja a 10.786, que fue la inversión presupuestaria y la ejecución presupuestaria 2019. Y ahí vemos los números, que no voy a seguir mencionándolo, porque yo entiendo que con esto más o menos refleja de que por sí el sector de obras públicas va a ser altamente afectado en cuanto a la inversión pública. Estamos estimando, déjeme entonces yo ahora salir de sacar esta imagen, creo que ya con esto volvemos de nuevo a la presentación. Entonces, con esto estamos hablando de que el sector va a ser altamente afectado, pero como dijo Michelle, tenemos que verlo de manera positiva y traer buenas vibras, como dicen, a nuestro sector. En ese sentido, ANCONSI y AMPRA se han unido a lo que es esta alianza de asociaciones y ha estado trabajando diligentemente en lo que es el protocolo de acción para el inicio. Tenemos que tomar en cuenta que esta guía es una guía primaria, no es el protocolo específico para cada obra, sino que debe ser utilizado como una guía tanto por el sector que va a implementarlo como por el sector que lo va a implementar. Por lo tanto, cada empresa debe desde este momento debe estar revisando sus obras y cómo va a ir al inicio de esas obras para ya creando los protocolos específicos, creando las inducciones de los empleados, algunos de ellos de manera virtual para ir entrenando las cabecillas que pudieran estar e ir contactando a las diferentes empresas que se están reinventando y desde ya tratando de ofertar servicios en lo que es la continuidad de la de lo que es la seguridad, no solamente industrial, sino también ahora se agrega lo que es la seguridad o bioseguridad de lo que tiene la parte de implementación de este protocolo. Estamos previendo desde ya y en conversaciones que se han tenido con diferentes sectores públicos y del sector privado, de que el sector construcción estará iniciando en los primeros días de mayo. No creo y no debe pasar del 15 de mayo la implementación. Es decir, que apenas nos están quedando cerca de unos 10 o 15 días para estarnos preparando en cuanto a nuestras obras se refiere. De igual manera, también tenemos que ir creando expectativas y haciendo recomendaciones. Hay medidas, vuelvo y repito, y estamos a la disposición. Algunos han preguntado en cuanto a lo que es este protocolo, pero si vemos el protocolo, el contenido del protocolo, desde que se encuentra el inicio, si vemos el índice, está desde las medidas, o sea, está dividido en dos etapas, lo que son las medidas generales que aplican a todo el sector construcción y están las medidas específicas que aplican a sectores como el sector industrial, el sector ferretero, el sector de agregados, el sector de bloques, de fabricación de bloques, el de acero, el de cemento, y todo esto tan específico porque varían un poco las especificaciones que hay. Y uno de las partes de las medidas generales, el primer punto que tenemos es lo que son previo a la reactivación de las obras. Por lo tanto, si vamos a este protocolo, que vuelvo y repito, es un protocolo tipo, pues entonces podemos evaluar en él cuáles son las necesidades que nuestras obras van a tener. Asimismo está lo que tiene que ver con el autoaislamiento.
autoaislamiento de personas de nuestros empleados, que tendremos que tomar una decisión a futuro para aquellos que son mayores de 60 años, que tienen condiciones previas como diabetes, asuntos de corazón. Todas estas personas estarán limitadas en un inicio porque tenemos que protegerlas. Entonces tendremos que tomar medidas de autoaislamiento y probablemente de trabajo o remoto con esta persona. Luego está lo que es el procedimiento de presentación de síntomas, porque tenemos que estar preparados, y eso se lo digo a todas las personas que hablan, a todos los miembros. Esta es una enfermedad que es una pandemia. El hecho de que estamos aperturando es porque la economía necesita ser aperturada, porque puede haber más estragos a nivel económico que a nivel de la misma pandemia. Entonces, en ese sentido, tenemos que estar preparados, que puede crearse una situación de que nuestro empleado, tanto fuera de la obra, en su casa, en el camino o donde esté, pueda ser contagiado. Y probablemente esta persona va a tener que darle asistencia. Y dentro de estos procedimientos están esas personas que, inclusive en casos que hemos visto y contacto con otros países, pudieran hasta fallecer empleados, y tenemos que estar preparados tanto emocionalmente, pero es una realidad de una pandemia que ninguno controlamos y algo nuevo para nosotros, pero en la economía no puede ser paralizada, como dijimos anteriormente. Ahí dentro de ese protocolo se establecen también los protocolos de transporte. Muchos se han acercado a mí levantando una bandera roja en el sentido de ciertas cosas que están incluidas dentro del protocolo, pero le he informado que estos protocolos están en revisión y están en consenso con el gobierno, y sé que el gobierno actualmente tiene especialistas del sector de bioseguridad que están trabajando estos protocolos que ya nosotros le hemos presentado, y próximamente estarán tocando la puerta para sentarse ya para revisarlo de manera y demandarlo como una versión general del sector para ser aplicada de manera específica. También dentro de las recomendaciones, ya saliendo del protocolo, tengo aquí lo que es la parte del presupuesto. El presupuesto de la nación tendrá que ser revisado y tendrá que ajustarse a las nuevas recaudaciones que han sido altamente golpeadas. Tendrá que tomar en cuenta las alzas que se han registrado en la tasa de cambio, los precios de petróleo, que gracias a Dios, por un lado nos han golpeado, pero por el otro lado nos estarán beneficiando, porque principalmente dentro del sector de las obras públicas, obras pesadas, sector industrial, el consumo de derivados de petróleo es alto. Por lo tanto, será un aliciente a lo que es los altos costos que tendremos en insumos, y también lo que significa implementar este protocolo de seguridad, que va a llevar también otros costos adicionales que tenemos que estar previendo dentro de nuestras obras. Entonces, también tenemos que ver que, o sea, estamos previendo que el reinicio de las obras del Estado, limitándonos, vuelvo y repito, a obras públicas, estará en este primer cuatrimestre. Vemos que va a estar limitado a lo que es obras que podrán ser concluidas antes de agosto. Simplemente previendo, vuelvo y le repito, el inminente cambio de gobierno, no importa el partido, sea el mismo partido que está en el gobierno como algún partido de la oposición. Y dentro de las obras que estará prestando más atención son aquellas obras que están relacionadas al sector salud, como hospitales, clínicas, centros de atención infantil. En cuanto a lo que nos compete mucho al sector de nosotros, creemos que vamos a ser bien afectados en cuanto a lo que es la construcción de carreteras, calles y la misma parte de asfaltado, que probablemente son actividades que no representan ningún tipo de riesgo, pero ante la situación económica pudieran verse afectadas y representan un alto valor de lo que es la ejecución presupuestaria. Por lo tanto, pudiera verse afectada esa repartición económica que tanto pudiera estar buscando el gobierno. Entonces el gobierno se va a ver en una disyuntiva ante este sector de construcción pesada. Luego de la parte de fuentes de financiamiento, el gobierno tendrá que emplearse a fondo a buscar nuevas fuentes de financiamiento para poder cubrirnos en cuanto a poder llevar los fondos necesarios para el pago de estas obras, porque no solamente es retomarla, es poder también cumplir con el pago de estas. Y entonces,
Déjame ir buscando estas otras notas que tenía por aquí. Entonces, yo voy a ir entrando en propuestas claras que la estamos viendo dentro de nuestro sector. Tomando en cuenta lo que he dicho anteriormente, de que primero, República Dominicana ha logrado establecer una estructura del sector construcción altamente fortalecida, que le pueda hacer frente a cualquier obra y de por sí ha desplazado en muchos casos a lo que es la construcción internacional, que era la costumbre de décadas antes a los 80. Ya actualmente existen grandes empresas que deben ser protegidas delante de esta pandemia, y por lo tanto el gobierno tiene que, vuelvo y repito, hacer esfuerzos para buscar los financiamientos necesarios para mantener activa esto. Entonces se hace un llamado principalmente a los sectores que están en la contienda electoral, que inicien un proceso de acercamiento al Estado, sí, principalmente con una actitud abierta en el sentido de que el Estado pueda tener libertad de manera justa y controlada de hacer esas inversiones sin entrar en cuestionamiento, porque actualmente tenemos que poner de lado las banderías políticas, la competencia política y meternos en lo que es la realidad y la necesidad de apoyo del sector. Hicimos también en estos días una recomendación directa al Ministerio de Obras Públicas y también al sector de la Comisión de Alto Nivel, en que aprovechemos estos días en lo cual se está en cuarentena y se está en toque de queda. Hay muchas vías que están en condiciones que deben ser reacondicionadas, principalmente dentro de la ciudad de Santo Domingo y Santiago. Entonces, aprovechar el momento de esta parálisis para entonces empezar a hacer esas reparaciones cuando las vías están vacías. Y entonces podemos hacer ese trabajo reduciendo inconvenientes para los transeúntes y también el asunto de accidentes. Igualmente, vuelvo y repito, aplicando las medidas del protocolo de seguridad y bioseguridad y lo que tiene que ver con la parte del distanciamiento que nuestra industria de por sí lo tiene. Yo entiendo que con esto también hay que tener en cuenta la creación de la parte de fideicomiso y lo que dijo Osvaldito de la inversión público-privada, que es un elemento que es muy positivo, pero hay que tener un poco de cuidado en este asunto, porque esto pudiera traer a colación las nuevas concesiones que tanto hemos estado tratando de defender con los peajes sombra y todo este tipo de cosas, que hay que sí promoverlo, pero al mismo tiempo tener un poco cuidado para que en el futuro no se haya cuestionamiento de la manera como se hicieron estas relaciones público-privadas. Ya, yo creo que con esto actualizo mi presentación y muchas gracias. Muchísimas gracias, Guillermo. Quisiera compartir con ustedes algunas estadísticas de esta reunión. En la plataforma de YouTube hemos tenido 640 participantes en el momento más alto, y en esta plataforma en que estamos todos acá, alrededor de 46 fue lo más alto que tuvimos. Para continuar con los trabajos de esta mañana, tenemos una serie de preguntas para ustedes y quisiera empezar la primera, la podrá contestar quien lo desee. El protocolo que tienen, ¿cuándo se va a poder socializar? Muchas personas han preguntado por esto. No sé, Michelle, estamos trabajando actualmente, me voy a tomar la palabra en nombre de todos. Inclusive hoy la Alianza de Asociaciones tiene una reunión pautada para las 4 de la tarde para hacer una reevaluación de lo que fueron cambios que fueron implementados a este. Y entendemos que tan pronto sea ya socializado con el gobierno, podremos compartirlo de manera oficial. Creo que en los próximos días, finales de esta semana, principio de la semana que viene, entiendo que debería ser una buena fecha. Gracias. Es bueno, Michelle, adelante. Es bueno aclarar en ese sentido
que el protocolo ha estado circulando, aunque no de manera oficial, sí ha estado circulando. Y quiero hacer énfasis de que dice versión 1.0. Eso significa que es un protocolo todavía virgen, donde debe ser socializado y aprobado por las autoridades, para luego entonces sí socializarlo con los gremios de manera oficial. Muchísimas gracias. Otra pregunta que muchas personas hicieron, y esta sí va directamente a Michelle, es en relación a la mano de obra en las construcciones de viviendas. Dice que esa mano de obra, esencialmente una gran parte de origen haitiano, es obra de mano extranjera. ¿Cómo piensa el sector manejar esa situación? Mira, es interesante lo que está ahora ocurriendo en nuestro país con ese tema. Y no sé por qué ese tabú siempre ha permanecido en la mente de nuestra gente. Nuestra industria ha ido creciendo a través de los años y ha ido tecnificando su mano de obra durante ese proceso. Eso no significa que nosotros no tengamos mano de obra extranjera. Pero cada vez más nuestra tecnificación va llevando a que seamos cada vez más eficientes y nuestra mano de obra tienda a ser cada vez más local. No obstante, aún hay una injerencia importante de mano de obra extranjera. Sin embargo, esta es la mejor oportunidad que nosotros podemos tener para incentivar, ya sea a través del Infotep, ya sea a través del Ministerio de Obras Públicas, cursos especializados a nuestra gente local, a todos los dominicanos que deseen formar parte de una nueva evolución del sector construcción con la mayor mano de obra local que podamos tener. Esto no significa que no vamos a estar abiertos a todo el que quiera participar. Sin embargo, ¿por qué no aprovechar estas condiciones actuales para darle la oportunidad a nuestra gente, a todos los dominicanos, que son más que bienvenidos a formar parte de nuestra industria y ser de los colaboradores protagonistas para el lanzamiento de este nuevo resurgir de la industria de la construcción? Hoy día, esa mano de obra siempre ha contado con el balance que requieren las autoridades. Sin embargo, en estos momentos nosotros estamos abiertos a fomentar una mano de obra local correctamente capacitada por las instituciones que están respaldadas o avaladas para poderlo hacer. Y todos los que estamos en el grupo de la industria de la construcción estamos conscientes de lo importante que en un momento como este, que va a crear mucho desempleo, ser nosotros de nuevo uno de los sectores que podamos dar cabida a nuevos colaboradores dentro de nuestra industria. Así es como nosotros lo vemos. No le damos la espalda a nadie, pero sí le abrimos la puerta a todo aquel que quiera formar parte de nuestra industria como colaborador local. Gracias, Michelle. Una pregunta bastante interesante es, luego de que las autoridades y que se apruebe por todos los sectores el protocolo, ¿cómo va a garantizar el sector la construcción de que ese protocolo se va a cumplir? ¿Cómo se van a certificar las empresas para poder reabrir? Bueno, si me permiten contestar esa pregunta, por eso es que entendemos que es fundamental la posibilidad de socializar el protocolo con las autoridades. Porque como bien mencionaban algunos de los colegas, todavía no se ha determinado
¿cuáles instituciones velarán por el cumplimiento de ese protocolo? Ciertamente hay una parte que es la responsabilidad que tendrá cada una de nuestras empresas en poder implementar esos protocolos, pero por otro lado es fundamental que haya algún tipo de supervisión para implementar ese protocolo. Y creo que era Michelle que comentaba que en esa socialización del protocolo que debe darse en los próximos días, deberá quedar determinado con alguna de esas instituciones quién tendrá a su cargo esa implementación. Y nosotros entendemos también que en esa misma socialización se verán cosas que se discutirán, asuntos del protocolo. El protocolo es un ente vivo, no está cerrado, es una compilación que hicimos entre los diferentes gremios del sector, pero está abierto lógicamente a discusión, está abierto a ser enriquecido y lo que estamos esperando es eso. Estamos esperando que las autoridades nos llamen, porque como ya hemos dicho, es muy importante aprovechar este momento en que todavía no hemos podido iniciar nuestras actividades para enriquecer y para estar listos con relación a este protocolo y que no suceda que tengamos que empezar a discutir el protocolo luego de que ya nos hayan dado una fecha para iniciar nuestras actividades. Eso debe estar ocurriendo ya y esperamos que las autoridades en ese sentido nos llamen en las próximas horas, en los próximos días y que empiecen esas mesas de trabajo para trabajar sobre el protocolo. Yo quiero abundar un poquito sobre esa base y es que es importante crear conciencia porque llevándolo desde lo general a lo particular, todos nosotros en nuestras casas hemos implementado con nuestros hijos, con nuestras familias, el uso adecuado de las mascarillas, de los guantes, de los lentes, en caso de que la situación lo amerite, el uso de desinfectantes y la higienización dependiendo del momento en el que se encuentra. De manera que yo exhorto a que todas nuestras empresas y a todos nuestros colegas independientes que estén escuchando y por qué no poderlo hacer también interactivo entre todos nosotros, que debemos ser nosotros protagonistas de la ejecución de ese protocolo en cada uno de nuestras empresas. Nosotros tenemos que velar por el uso correcto de las mascarillas, por el uso correcto de los lentes, por una higienización adecuada en los proyectos en los que participamos. Es cierto que sería mucho mejor ser supervisados, pero ahora mismo nos encontramos en una situación de crisis que nuestros mejores supervisores somos nosotros mismos. Llamar la atención a todo nuestro grupo de profesionales y no solamente del sector construcción, todos los demás sectores laborales, a que creemos conciencia de que lo que nosotros hagamos será para beneficio de nuestros colaboradores y por ende de toda la familia de República Dominicana. En este caso, si la supervisión viene, bienvenida, pero nosotros mismos debemos ser los protagonistas de hacer las cosas de manera correcta y adecuada. Sí, sí. Si me permite, José Adolfo, yo solamente quiero enfatizar ese último punto que mencionó Michelle. Y por eso en la intervención que tuve una óptica también dentro de la empresa de lo que veníamos haciendo. Nosotros tenemos que ser lo primero en vigilar que eso suceda, que sepamos cuáles son los equipos de protección necesarios, cuáles son los procesos adecuados, entre otras cosas, y a la vez capacitar nuestro personal para el uso también de esos equipos. Porque muy bien que salgan, por ejemplo, de la planta de concreto con su mascarilla puesta, guantes, y de repente en el camino se lo van quitando, empiezan a hablar con la nariz afuera de la mascarilla, entre otras cosas. Entonces, eso es muy importante. Nosotros debemos ser lo primero en velar que eso se cumpla. Y por eso dentro de la exposición que tuve, hice esas menciones, porque tenemos que capacitar el personal, tenemos que asegurar que todo se lleve.
adecuados. Y no solo nosotros, sino también asegurar y colaborar con el resto de la cadena para que así cumpla, porque al final lo que estamos buscando es aplanar la famosa curva que se menciona, y como somos los primeros, ser el ejemplo, y que de nosotros no seamos los causantes, que tengamos que entonces cerrar la economía de nuevo por los temas de alzas en contagio. Gracias, Osvaldo. Preguntan cómo se va a manejar el transporte de empleados y obreros, aunque se abra la industria, cómo se va a manejar el asunto del toque de queda. Dentro del protocolo, si me permiten ahí, dentro del protocolo que se está evaluando, hay medidas que tienen que ver con el transporte de las obras, tomando en cuenta de que algunas obras, por su tamaño o su envergadura, podrá disponer de autobuses propios para hacer el traslado, como también habrán empleados que tendrán que movilizarse en el transporte público, pero tendrán que hacerlo con medidas específicas y establecidas dentro de ese protocolo, para tratar la contaminación o el afecto que pudiera tener del virus en el traslado, con lo que tiene que ver con el uso de mascarillas, con el uso de guantes y lentes, como dice Waldito, también dentro del recorrido de lo que es el transporte público. O sea, hay medidas que están establecidas y están contenidas dentro de ese protocolo. Eso, para añadir a lo que mencionaba Guillermo, todo eso, el transporte, como decía, hay algunos que tendrán transporte propio, otros alquilarán. Al final, la guía determina cuál sería la prudencia dentro de cómo transportar a los colaboradores hacia las obras o hacia las plantas, entre otras cosas. Pero sí quería añadir que hay que tomar en cuenta de ver cómo va a ser el toque de queda hacia adelante, porque entonces entraríamos a lo que está sucediendo con las empresas que están operando hoy en día. Habría que aplicar a salvoconductos, asegurar que los empleados no tengan ningún tipo de problema llegando a sus casas, lo que mencionaban antes de que sin vaciado se corre de la hora de toque de queda, tener los permisos adecuados. Todo esto se va a ir definiendo también dentro de las mesas de trabajo que se habilitarán para reactivar el sector construcción. Por eso es muy importante también, estimando que va a haber un toque de queda desde los 17 días que se añadieron en el estado de emergencia ayer. Gracias, Osvaldo. La próxima pregunta va dirigida directamente a Jorge. ¿Se van a permitir el inicio de nuevos proyectos inmobiliarios? Sí. ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor? Sí, sí, se van a permitir el inicio de nuevos proyectos inmobiliarios. Que se inicien ahora. Sí, yo pienso que cuando hablamos de la reactivación del sector, estamos hablando de la reactivación del sector en sentido general. Habrán obras que están en punto de terminación y cuando reactivemos podrán terminar, y habrán obras que esto le tomó en un punto de inicio y podrán reactivar en el punto donde estaba. Ya después, lógicamente, habrán obras que están en un nivel, por ejemplo, obras que se estén trabajando con fideicomiso y tendrán que revisar sus esquemas de punto de equilibrio, que se hayan mantenido las ventas adecuadas. Entonces, en el fideicomiso, como es la misma fiduciaria la que luego de alcanzado el punto de equilibrio le da la posibilidad de iniciar, pues entonces probablemente haya que revisar esos plazos. Pero en sentido general, lo que estamos abogando es por un reinicio de actividades, no importa el punto en que estén esas obras, en fase de terminación, en fase de media o en fase ya al principio. Es en sentido general y hay que adaptarse en el protocolo a la etapa en que esté la obra. Perfecto, muchísimas gracias. Una última pregunta antes de que pasemos a las exhortaciones finales. ¿Existe una fecha posible de apertura? Se ha estado diciendo en el medio que sería a mediados de mayo. ¿Es cierto esto? Yo pienso que hasta ahora lo único que podemos hacer con eso es especular,
entendemos que sí, que probablemente esa sea la fecha. Hubo un documento circulando, pero luego se hizo la aclaración de que no era un documento oficial, pero las estimaciones por los cuadros que hemos estado viendo, por las gráficas, apuntan a que es posible que en esa fecha más o menos sea que el gobierno tenga pautado el inicio del sector, pero no tenemos la seguridad todavía. Muchísimas gracias. Para continuar con los trabajos, ya no tenemos tiempo para más preguntas, pero sí queríamos darle a cada uno de ustedes un máximo de 5 minutos para que hagan exhortaciones finales. Y vamos a empezar con el último, con Guillermo Alba, para que no me diga. Bueno, yo creo que exhortaciones, creo que di unas recomendaciones al final de mi exposición, pero tengo que llevar el interés para los miembros de nuestras asociaciones de que no debemos esperar que todo lo haga el Estado. Debemos iniciar desde ya sabiendo que la apertura de nuestras obras están próximas. Debemos iniciar a evaluar nuestros puntos débiles dentro de nuestras obras y ya con protocolos establecidos por otras instituciones, por el mismo protocolo que no es oficial, pero que anda rodando por ahí, ya ir viendo qué cosas entiende que debe poner en acción y qué cosas debe estar modificando desde ya para cuando arranque y se dé la luz verde, no nos coja asando batata, como dicen por ahí. También está el asunto de que emocionalmente, vuelvo y repito, tenemos que estar preparados para poder percibir o recibir un empleado que esté contagiado con el virus y que tengamos que tomar medidas de asistencia junto con las asistencias que establece el Estado, porque le ha pasado a muchas otras empresas que en la necesidad de estar trabajando de repente se encuentran con empleados enfermos y probablemente hasta hayan fallecido. Y eso lo he vivido en carne propia con conversaciones que he tenido del sector de otros países que ya arrancaron. Pero la economía debe arrancar porque puede ser peor, la medicina puede ser peor que la enfermedad. Ya con eso termino. Muchísimas gracias. Y vamos a continuar con Michelle Elash de la Cámara Dominicana de la Construcción. Mi exhortación va muy de la mano con la intervención final de Guillermo, donde definitivamente nosotros tenemos dos autoridades, o la actual y la que vendrá, independientemente del partido que sea. En ese sentido, yo quiero exhortar a cualquiera de las autoridades por venir a partir de agosto de este año a que desde ya estén en sesión permanente, al igual que lo está haciendo todos los sectores económicos de nuestro país, para que cuando llegue el momento de tomar posesión podamos darle continuidad a un plan de emergencia para nosotros poder salir a camino y apoyar a todos nuestros sectores económicos, porque esto es un trabajo de todos. Esto no es solamente el sector privado, no es solamente el sector público, esto es una alianza de ambos sectores, esto es como un aplauso. Un aplauso no es posible con una sola mano. Usted necesita tener las dos manos de manera conjunta, trabajando al mismo tiempo. Y en este caso, las autoridades juegan un papel preponderante porque definitivamente vamos a tener que salir al mercado internacional a acceder a todas las ayudas de financiamiento que sean posibles. Pero de igual forma, esos financiamientos tienen que estar respaldados por un grupo de empresas y por un sector económico en general que pueda apoyar
esa iniciativa en su momento. Todos los economistas coinciden en que esto no es un momento de pensar en déficit cuasi fiscal, esto no es un momento de pensar en crecimiento, esto es un momento de salvar nuestro país en términos sanitarios y en términos económicos. De manera que ahora mismo el único factor común de todos como buenos dominicanos es salvar a nuestro país de esta pandemia y por ende, equilibrando nuestra economía para luego poder decir que vamos a comenzar a crecer. Me quiero ahora quitar las botas de ingeniero y quizá exhortar en términos personales a toda la familia de nuestro país. Veamos esto como una situación de un día a la vez. En la medida que cada quien juegue un rol en su empresa, en su trabajo, en su casa, haga lo que le corresponda como ser humano para poder aunar esfuerzos entre todos y no veamos el vaso medio vacío, veamos el vaso medio lleno. Cuando nosotros vemos adversidades, no somos capaces de pensar de manera objetiva. La parte de ver el vaso medio lleno no significa no ser realista. Significa poder despejar la mente para que nos permita pensar de manera fluida y de manera objetiva hacia una solución real. La naturaleza nos da un ejemplo de eso. Cuando nosotros podamos nuestros jardines, después que están frondosos, quizás al inicio de esa poda es probable que se puedan ver despejados o quizá no tan bien como se veían antes, pero en el corto o mediano plazo va a volver a ser igual de frondoso como lo era antes. De manera que este mensaje tiene mucho que ver con la fe y tiene mucho que ver con que creemos en Dios y que muy pronto, más temprano que tarde, saldremos a camino y todo esto que estamos nosotros ahora viviendo será historia y lo recordaremos como una experiencia más en nuestra vida. Básicamente, con eso concluyo. Muchísimas gracias, ingeniero. Quisiera pedirle ahora a Osvaldo Oyer que nos dé sus consideraciones finales. Bien, gracias. Debimos haber terminado con Michelle después de ese cierre tan bueno que tuvo. Yo solo quiero añadir que debemos aceptar que estamos bajo un nuevo normal. Tenemos que ser flexibles, tenemos que adaptarnos y tenemos que reinventarnos. Al ser los primeros, como le decía, de como conejillos de India de la reapertura, que entiendo que seremos, debemos respetar los protocolos. No queremos que esto se siga complicando más. Queremos simplemente aportar y ser parte de la solución de lo que viene a futuro. Debemos de trabajar juntos con las autoridades, con el sector, y una parte muy importante que es donde estamos hoy en día, que es la academia, que entiendo que este esfuerzo tripartito nos llevará a mejores tiempos hacia adelante. No tengo duda que la resiliencia dominicana es muy fuerte, y como dice Michelle, seamos muy optimistas que juntos saldremos mejor del otro lado. Muchas gracias. Gracias a ti, Osvaldo, y quisiéramos ahora que Jorge Montalvo. Sí, muchas gracias. Mira, yo pienso que en este momento yo haría una exhortación, por un lado, a las autoridades a que se dejen ayudar. El sector fue proactivo, ha preparado este protocolo, ha estado haciendo sugerencias, queremos aportar. Es un momento de darse, de todos los sectores, de unirse, porque es la única manera en que podremos salir adelante. Ya esto no es un tema del Estado por un lado, el empresariado por otro, los ciudadanos por otro. De esto vamos a salir todos juntos, y es importante que se vea así. En ese mismo sentido,
la continuidad del Estado va a ser fundamental, como ya han comentado algunos colegas. Hay un cambio de gobierno próximamente. Se van a empezar a implementar unos planes de reapertura, de protocolos. Va a ser fundamental que las autoridades, las que están y las que vendrán, entiendan esa transición y sean abiertos a eso y se le den continuidad a lo que podamos implementar en estos días. Las autoridades, la parte financiera debe entender, como decía ahorita, y es una exhortación que le hacemos, que para pensar en nuevos proyectos tendremos que salvar los que hay. Y hay que, como ha dicho el gobernador del Banco Central, se le ha dado la liquidez necesaria, se han bajado las tasas de interés en lo que deben bajarse, y eso debe traducirse obligatoriamente en mejores condiciones para los préstamos actuales, para que puedan seguir teniendo clientes sanos, promotores sanos, con vocación de continuidad, que puedan, y constructores y suplidores, y que podamos seguir sacando adelante este país. En el caso de un llamado a los colegas, a los promotores, a los constructores, es un momento de ser solidario con nuestros trabajadores, ir en auxilio de ellos, seguir luchando por ellos ante las autoridades para que lleguen las ayudas en su momento, ser solidario con nuestros clientes, ser flexibles con nuestros clientes, entendiendo que debemos preservar a nuestros clientes, que son una pieza fundamental en toda esta cadena, dar facilidad. Tal vez en este momento habrá gente que no podrá hacer los pagos al ritmo que los llevaba, y nosotros debemos entender eso y estar abiertos a eso. Y es un momento de ser solidario en sentido general. Hemos visto cómo empresas han cambiado, han hecho reingeniería, gente que trabajaba un producto ha empezado a producir mascarillas, ha empezado a producir lentes, o sea, y eso es lo que somos los dominicanos. O sea, en el momento de crisis es el momento en que damos lo mejor de nosotros, reaccionamos y vamos a sacar este país hacia adelante. Yo creo que las crisis son oportunidades, y estas son oportunidades que van a permitir, yo entiendo, que en nuestro sector de manera particular va a ser sobre el que va a descansar la gran responsabilidad, por lo menos de manera más inmediata, de sacar nuestro país adelante y de llevarlo a niveles de crecimiento económico que tuvimos en el pasado. O sea que estoy con Michelle y estoy con los demás, exhortar al optimismo, a la esperanza, y nosotros tendremos la capacidad y estaremos a la altura de las circunstancias. O sea que nada, esa sería mi exhortación final, y luego agradecer este espacio y esta posibilidad de poder comunicarnos con mucha gente y dar esperanza de que vamos a lograr salir adelante, y la academia jugará una parte fundamental en todo este proceso y el tema de capacitación, como bien mencionaba el ingeniero Troncoso. Bien, antes de pasar al ingeniero Carlos Troncoso para la despedida y sus últimas palabras, quiero agradecerle a todos ustedes, nuestros panelistas, por habernos acompañado. A seguida, si ya el tiempo está caminando, ¿me escuchan? Sí. Ya el tiempo está caminando, quisiera pedirle al ingeniero Carlos Troncoso, decano de la Facultad de Ciencias y Tecnología de la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureñas UMPU, a que haga la despedida del lugar. Carlos, ahí está. Bueno, agradecerle a los panelistas y agradecerle a todas las personas que han participado de alguna forma en este webinar. Definitivamente yo he salido muy, muy, muy satisfecho de los resultados de esto. Me parece que vamos por muy buen camino y que estamos en las mejores manos, que son los líderes de estos sectores y de estas asociaciones. Quería señalar que, así como dijo Michelle, cada uno de nosotros está de alguna forma haciendo lo que le corresponde. La Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña está desarrollando un escudo facial que pueda ser
adaptado a los cascos de construcción para de alguna forma ayudar al proceso de protección. También estamos desarrollando un túnel de desinfección que va a ser de la forma más económica posible, porque lo que hemos visto en el mercado, a nuestro entender, son demasiado costosos. Y para que esa implementación pueda ser generalizada, debemos buscar la forma de que no solamente el producto de desinfección sea efectivo, sino que también sea económicamente factible para la introducción dentro de el sector construcción y el sector industrial. Estos, vuelvo y pongo a disposición de la de todos ustedes el granito de arena que podamos poner nosotros como universidad en las capacitaciones del personal y de los colaboradores. Solo tenemos, debido a que hemos tenido que irnos todos hacia la virtualización de la enseñanza, tenemos ya la plataforma e iniciar este tipo de capacitaciones para nosotros es sumamente sencillo, no solamente para nosotros, sino para todas las universidades. Y creo que es una forma que inclusive hasta por el celular uno puede transmitir ese tipo de cosas. Y como lo más importante es que esta capacitación sea homogénea, en el sentido de que sea todo el mundo reciba las mismas instrucciones. Yo creo que la academia va a jugar un rol muy importante en este punto. Agradecer nuevamente a todos ustedes y creo que, como dijeron antes, la República Dominicana va a salir hacia adelante. Cada uno debe tomar lo que le corresponde con responsabilidad y pensar que todas las acciones que estamos tomando son no solamente para nosotros, sino para el futuro de nuestros hijos y de la República Dominicana. Muchísimas gracias. Bien, señores, sin tiempo para más, agradecemos nueva vez a todos por su participación. La Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña siempre va a estar abierta y dispuesta para continuar realizando eventos de esta naturaleza. A nuestros panelistas, Michelle Lash, a Guillermo, a Jorge Montalvo, Carlos Troncoso y Osvaldo Ayer, muchísimas gracias y esperamos vernos muy pronto y podamos darnos quizás en un tiempo que no sea tan largo un abrazo. Un abrazo. Queden con Dios y muy buenas tardes. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós. El COVID-19 es un virus que se transmite por contacto. Por tal razón, la higiene juega un papel fundamental ante la disminución.